De la Antorcha Panamericana hoy allá en Teotihuacán, un evento que ustedes pudieron ver a través de TVC Deportes. Esto fue lo que sucedió hoy por la mañana, ya muy temprano. Ahí vemos a las diferentes personalidades que se dieron cita allá en Teotihuacán, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. En fin, ahí estuvimos llevándole para todos ustedes. Luis Castillo y Juan Manuel Rotter estuvieron allá en Teotihuacán en este evento, Doc, que bueno, pues ya le da el banderazo inicial a lo que son los Juegos Panamericanos y la cuenta regresiva para que arranque Guadalajara 2011. Sí, ahí estaba el Tibio Muñoz, ahí está el gobernador Enrique Peña Nieto, Vázquez Raña, también estaba el gobernador del estado de Jalisco, en fin, pues grandes personalidades que están involucradas. Ahí está Bernardo de la Garza, el director de la CODEME, en fin, toda esta ceremonia que, pues, obviamente tiene aquí todo el embrujo y el encanto de las viejas celebraciones indígenas, de las celebraciones que normalmente, pues, también hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Teotihuacán, y, pues, qué mejor marco esplendoroso estas pirámides para, pues, el encendido del fuego y que, pues ya empiece a viajar a través de la República hasta llegar a Guadalajara para la inauguración de estos Juegos Panamericanos. Se espera que participen 3.500 relevos y 420 antorchas antes de que llegue al Estadio Jalisco el próximo 14 de octubre. Así es, esto lo iniciará Paula Longoria. Allá en Jalisco. Sí, y el recorrido lo inicia Paula Longoria, esta raquetbolista, muy guapa ella, por cierto. Y mientras esto ocurre mañana, la antorcha, bueno, estará bajo la custodia en el Comité Olímpico Mexicano y ya después comenzará este recorrido con Paula Longoria. Ahí está el momento en que recibe Daniel Aceves Villagrán, que fue medallista olímpico y que será el primero en portar el fuego panamericano. Aquí vamos a los demás representantes, ahí el Tibio Muñoz, todo mundo queriendo tocar la antorcha panamericana, que por cierto va a estar a la venta, ¿eh? Si usted tiene más de 10,000 pesitos, pues puede comprar una réplica de... Yo vi que la original, dije, esta. ¿Una réplica? ¿Cuánto? Una réplica. ¿10,000 pesos? Un poquito más cuesta. ¿Y piratas? No hay. No hasta hay. El momento... Hasta el momento. Oye, y el antorcha que por cierto anoche llegó aquí. Sí, el canal. Sí, lo tuvimos 15, acá. 15,000. Se las dejamos en 15. Se las dejamos en 15. Oye, ya no digan, se le pasen a Hugo, va a decir que ya 20,000 pesos. Cada vez que pasan de uno a otro le suben el precio. ¿No? Es lo original. Es lo original. Sí, porque si no hubiera salido. ¿De qué material está hecha? Si la vieron. Dice que son. Ya sabes que son hojas de agave. Ajá. En representación del tequila, es un blanco metálico. Solamente dice que tiene un cartucho de gas para que se mantenga encendido el fuego panamericano hasta que llegue al estadio OmniLife para dar inicio a los Juegos Panamericanos, que por supuesto tendremos a través de TVC. Pues ya estamos listos para este gran evento. Por lo menos ya empezaron los Juegos Panamericanos. Exactamente, muy bien. Bueno,